Ahora ya nadie nos quita de bailar, mira. Gracias a Dios todo ha vuelto a la normalidad. Conductores a conducir ya. Y bailarines a bailar. Es que cada quien, zapatero a su zapato, así tiene que ser. Es así, pero hay que ponerle ganas nada más y divertirnos un ratito. Así que muchas gracias por darnos este pequeño paréntesis para bailar un ratito, ¿verdad? La verdad es que nos la pasamos bien y esperamos que ustedes se la hayan gozado también en casa. Mis respetos para todos ustedes, de verdad. La verdad que sí. Bueno, gracias a la gente de Columbia Station Plus que siempre están con nosotros. Un abrazo, Rogelio. Espero que estés bien. Y además, esta gente que le pone pasión, le pone ganas, luces, discotecas, lo que usted quiera para su fiesta y se están preparando con todo para la gran final. Gracias, Columbia Station Plus. Y por supuesto, si usted quiere una celebración, tiene que llamar a Celebrations, este lugar que le permite a usted de verdad convertir ese espacio especial en una celebración. Y si vamos a un lugar espectacular, así rapidito se lo contamos, de la casa que tiene de todo. Y si no, mire estas imágenes mientras le contamos esta historia. Sí, estamos hablando del corazón de la cerámica que premia historias de vida. Sí, fíjese usted, de la casa, la tienda donde encuentra de todo lo que usted necesita para que los acabados en los ambientes de su casa queden increíbles y muy llamativos. Junto a sus proveedores tienen preparada una sorpresa. ¿De qué se trata? Ponga atención porque yo sé que usted conoce a muchos héroes anónimos que hay acá en Guatemala. Sí, si usted conoce a una persona que merece ser reconocida como un ejemplo inspirador por los logros de vida, no se pierda esta maravillosa oportunidad. Envíe su historia o la de esa persona vía inbox a la página de la casa en Facebook y gane grandes premios como una remodelación de baño, por ejemplo, o un programa de homenaje en un show con Tutti. Recuerde, de la casa te cambia tu casa. Bueno, y seguimos entonces con las parejas. Llegamos a las tres últimas. Dicen que hay una sorpresa por ahí para las parejas hoy que podrían tener un par de puntos extras. No sabemos todavía de qué se trata esa sorpresa. Uy. Pero recibimos a otra pareja que le ha puesto todo en esta pista. Estamos hablando nada más y nada menos que de Alejandro y Adriana. ¡Vamos! Muy bien. ¿Saben que no tengo micrófono? ¿Está el micrófono por ahí? Los nervios. José, el micrófono. Los nervios me hicieron perder el micrófono. No sé dónde ahí lo está, tengo. Uno mira. Rapidito. Bueno, chicos, bienvenidos. Los veo. Ahora sí, bueno, como que les hubiera tocado Shakira y van a bailar pies descalzos, ¿verdad? ¿Será que van a bailar Shakira? No lo bueno, sé, pero la bueno. Bienvenida a esta pareja, le ha puesto ánimo, le ha puesto energía, le ha puesto mucha fuerza realmente al programa y están aquí con nosotros. Venga, Luis Carlos, ahí está, de una perdón, vez. Perdón, muy bien. Pero no sé qué. Desde Petén llega el micrófono. Eso, muy bien. De Petén, sí. Pero ¿cómo van, chicos? Buen día. Muy bien, hola, buenos días. ¿Cómo están preparados hoy? Muy bien, muy bien. Bien preparados, nerviosos, pero muy bien. Este ritmo es tan alegre que nos pone felices. ¿Y por qué descalzos, Alejandro? Bueno, lo que pasa es que es vallenato. Queríamos adaptar un poco la imagen de Carlos Vives. Entonces, como que queremos una imagen más light. Ya sabes, más ligera. ¿Están contentos o no? Estábamos contentos, pero ahora estábamos nerviosos después de esa presentación que ustedes hicieron. Ay, 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 bueno. Pero antes, ya quisiéramos. La ponemos nerviosa a Adriana con esta sorpresita para ella. A ver, Adriana, uy. Vamos a ver. Lo bueno es que viene. Adriana es experta en lipsync. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es esa persona? Es mi mejor amiga. ¿Y dónde vive? ¿Aquí en Guatemala? Ella vive en Guatemala, pero está en Guadalajara de viaje. Está en Guadalajara, muy bien. Cuando me digan, ¿está el videito o no? Para poder, bueno, vamos a ver por qué eligieron ustedes esta canción de este gran artista que realmente es uno de los referentes más importantes de Colombia, ¿eh? ¿Está el video ya? Buenísimo, vamos a verlo entonces. Vamos a poner atención, Adriana. Hola, Adri. Espero que todo te salga súper bien porque sé que cuando querés algo siempre lo logras, sos súper perseverante y estoy súper orgullosa de ti. Te amo, te mando un fuerte abrazo y suerte en el reto, ojalá lo ganes. Ya sé que te va a ir súper, súper, súper bien. Hola Adri, nada, solo pasaba a desearte suerte en este reto que tenés hoy. Igual yo sé que te va a ir súper bien, vos sos re dedicada, manos sos re pilas. Así que nada, para adelante siempre, sabes que te estoy apoyando todo el tiempo, sabes que te quiero mucho, estoy muy feliz por todo, todo lo lindo que te está pasando, tanto en la danza como en tu vida en general. Así que nada, tus amigas estamos con vos, así que nada, para adelante Adri, te queremos mucho, bye. Muy bien, Adrianita, ahí está. Las quiero bueno, un montón. Y gracias chicos por lo que han hecho por nosotros en esta temporada, como todas las parejas. Vamos a conocer la historia de Carlos. Vamos, Carlos Vives, a continuación. Carlos Alberto Vives es un cantante, actor y compositor colombiano de 55 años. Ganador de 2 premios Grammy y 9 premios Grammy Latinos.
posee el récord de mayor número de nominaciones a estos premios. Reconocido en Iberoamérica y otras partes del mundo por mezclar música colombiana como el vallenato y la cumbia con pop. Ha colaborado con artistas como Maluma, Shakira, Juanes, Marc Anthony, entre otros. La conoció una mañana para otra fiesta de neón, nos ennoviamos al paso. Y hoy disfrutaremos de su éxito, Pa' Maite, que Alejandro y Adriana bailan en Al Ritmo Que Suene. La conoció una mañana para otra fiesta de neón. Si bien lo ha dicho todo, lo van a bailar esta gran canción con Carlos Vives. Al Ritmo Que Suene. A verlos. Por favor. Carlos Vives, una excelente canción ahí. Tomen aire, respiren. Tiene su complejidad también bailar los calzos, sí. No es tan sencillo. Sí, no, a partir de ahora ya no les preguntamos nada después de bailar porque ya sabemos lo que se siente. Bueno, comenzamos con Lorena Pinot. Vamos, Lorena. Chicos, excelente, me gustó mucho, me gustó el elemento sorpresa. Me encantó esto porque fue algo diferente, algo divertido. Era Carlos Vives, andar descalzos, ese movimiento. Lo sentí complejo, lo sentí que tenía un poquito de todo. A mí me encantó. Y quiero decir algo, siempre estamos viendo a las parejas y obvio, Ale, que ella es la pro y tú no. Y yo siento que ella te proyecta mucha esa energía y te aporta. Pero en mi opinión, si alguien merece pasar a la final, porque me encanta siempre verte bailar, es a ti, Adriana. De verdad que excelente. A mí me encanta. Les doy un 8. Okay, 8. Muchas gracias. Bien, vamos con Valesca. Valesca Ramírez, adelante. Muy bien, a mí también me gustó. Realmente cuando provocan algo en el público es que la cosa va por buen camino. Sí, revisen su expresión facial, no se vayan ni mucho ni se queden poco, ¿verdad? Pero no hay que exagerar porque la fuerza ustedes la tienen, proyectan mucho con el cuerpo, entonces no es necesario hacer tanto con la cara, ¿verdad? Pero sí, muy bien, los felicito y yo también les doy un 8. 8 puntos también, de Valesca. Bueno, continuamos con Manuel Monterroso, te escuchamos. Manuel. Sí, entretenido, estuvo también bien coordinado. Consejo por si llegan a la final. Debilidades de ustedes siempre han sido los giros, siempre, y se volvió a ver. Entonces, si tengo problema con los giros, o lo practico más o los quito. Una de dos. Entonces, manejen esos aspectos que tienen que cuidar si pasamos a la final. Pero en general, muy bien. Voto secreto de Manuel Monterroso. Gracias. Bueno, y para finalizar, escuchamos a Majo Borrayo. Majo. Chicos, me encantó el concepto, el vestuario, por la música, todo. Solo una cosita, cuando queden atrás, aunque sea segundo plano, no improvisen. O sea, sí tengan preparado lo que van a hacer. Porque se notó que cuando tú te quedaste atrás o cuando fue viceversa, fue como, me voy a mover solo para...
pasar el tiempo. Entonces no hagan eso, pero en general me gustó mucho. Tomen en cuenta lo que dijo Manuel de los giros, si no sale, mejor quítenlo, pero me gustó mucho, buena presentación. Muchas gracias. Bueno, Majo, chicos, así rapidito porque hoy venimos con el tiempo. ¿Cómo se sintieron? ¿Bien? Bien, bastante bien. La verdad es que nos gustó un montón el vallenato. Creemos que es un género donde uno puede bailar en bodas y para hacer un show es como un poco más complicado y difícil, pero igual hicimos todo nuestro esfuerzo y espero que a todos les haya gustado en casa. Bueno, gracias, chicos. Gracias. Muy bien, a camarinos otra vez. Bueno, y esto se va concluyendo, otra de las parejas que también hoy se juega el todo por el todo. Él estuvo accidentado hace un par de semanas, pero viene a ponerle ganas y energía. De las parejas que más han punteado en el show, estamos hablando nada más y nada menos que de Melissa Castellanos y José Lucio. Bueno, chicos, ¿cómo están? A ver. ¿Nerviosos? Bien, con un poquito de nervios, pero bien. ¿Ah? Qué bueno. Un poquito de nervios. De bueno, Melissa, que se ha aplicado sus técnicas de repostería para el peinado, ¿verdad? Muy bien. Una espumilla. Es el día de la dona. Bueno, Selena tiene muchos retos, ¿verdad, José? Muchos, muchos. El ritmo es un poquito complicado, pero creo que lo supimos llevar Mameli. Estuvo, bueno, le sacaron el jugo a la semana. Vamos a ver si es cierto o no. Mientras tanto, hay una sorpresa para José. Mira esa cámara, José, la 4. Y esto es para vos. Saludo para todos en Viva la Mañana. Hermano, quiero decirte que te llevo en mi corazón, en mis oraciones, y que desde aquí he estado muy pendiente de tu actividad. Que Dios te bendiga. A Meli, muchas gracias porque ella ha hecho posible que este mensaje te llegue. Y desde Huehuetenango, un grupo de alumnos del Colegio Santa Marta Villaseñor quieren mandarles una porra de apoyo. ¡Meli José! Desde Huehuetenango. ¿Tienes familia allá o es solo tu hermana la que está allá? Mi mamá es de allá y mi hermana vive. Qué bueno. Bueno, ellos eligieron a esta artista emblemática. Vamos a conocer un poquito más de ella. Selena Quintanilla, también conocida como la reina del Tex-Mex o reina de la cumbia, fue una cantante estadounidense con descendencia mexicana. Nacida en 1971, se la considera una de las grandes exponentes de la música con ventas superiores a los 60 millones de discos a nivel mundial, lo que la convierte en una de las latinas con más discos vendidos, solo después de Gloria Estefan, Jennifer López y Shakira. Muchos la recordamos con grandes éxitos como Amor Prohibido, Como la Flor y Baila esta cumbia, tema con el que hoy se presentan Melissa y José. Una de las grandes de la música latina. Ellos dicen baila esta cumbia. Al ritmo. Que suene. Los vemos. This is serious music we are dealing with here. Well, it's serious music. Muévele, muévele y alta. Muévele, muévele y alta. Muévele, muévele y alta. No le muevas tanto, alto. Este es el ritmo de mi cumbia que te va a mover. La tecno cumbia que te traigo te da. Muevas tu cuerpo de la cabeza a los pies. Y ahora que estamos de pie, se repitan todos después. Hey, hey, hey. Hey. Oh, oh, oh. Hey. Hey. No me dejas sola. Este reventón sí es para toda la bola. Baila esta cumbia conmigo. Baila esta cumbia. Baila esta cumbia. Cumbia, cumbia.
después nos critican en las redes. ¡Vamos! Ahora, ahí está la línea de jueces, José y Melissa, y comenzamos con Majo Borrallo y su voto. ¡Uy! Hola chicos, el vestuario como siempre increíble, muy muy adecuado. Solo unas cositas. El tiempo, se me fueron un poquito en tiempo aquí y realmente han tenido ustedes un muy buen trabajo en todo alrededor de la competencia y ahorita se quedó un poquito más flojo, ¿sí? Te vi un poco insegura, Melissa, en el final, más que en el inicio. Tal vez eran las mangas, tal vez por los movimientos, probablemente, pero igualmente muy muy bonito. ¡9 puntos! ¡Gracias, Majo! Bueno, continuamos con Lorena Minot. Vamos a ver qué nos dice. ¡Ay, perdón! ¡Sí! ¡Ah, Lorena! Estaba pensando tu comentario. Seleccionando mi pareja. ¿Qué estaba pensando, mi Lorena? Lo escuché. Chicos, siempre me encanta verlos bailar. Me encanta que siempre me sorprenden con un atuendo espectacular. Siempre tienen algo, un elemento sorpresa. Me gustó mucho. También lo sentí un poquito flojo para hacer semifinal en cuestión de la segunda parte de la canción. Si avanzan, me encantaría que por favor vean esos detalles porque en la final, si quisiéramos ganar, no puede haber nada de eso. Me encantó, lo hicieron muy bien y si alguien siento yo que ha tenido un progreso en esta competencia, ha sido tú, Meli. 9 puntos. Muy bien, 9 puntos. Muy Muchas qué gracias, Lorena. ¿Y con quién nos vamos? Con Manuel Monterroso, vamos a ver qué dice. Sí, coincido con Lorena, el mejor progreso para mi gusto, Melissa. Muy bien, Melissa. En todos los aspectos, físico, gestos, pasos, todo. Hay detalles que cuidar, las piernas tienen que estar más estiradas si hacemos trucos y también ustedes, si pasan a la final, es los movimientos cuando cruzan brazos. Se ve a veces tormentoso. Si no sale limpio, quitemos. Menos es más. Entonces, solo cuidemos esa limpieza, pero en general, sí lo hacen muy bien. Gracias. Bueno, y terminamos con Valesca Ramírez. Bien. Sí, Melissa, de verdad, la persona tímida que conocí el primer día en Camerinos ya no está. Realmente aquí hay una transformación y eso me encanta. Muy buen maestro. Hoy no sé, hoy sí pasó algo ahí. Ustedes no son así, ustedes siempre son 10-10. Pero yo sé hasta romper el vestuario, hay que romperlo. Por ahí se rompió algo. Pero qué bueno seguir, eso es lo que importa. Y sí creo que algo pasó, trabajen en eso, la proyección. Creo que tal vez hoy fue mucha cargada, no dan tanta cargada y métale más al baile porque me faltó un poco más de sabor de parte de ti, Melissa. O sea, sí esperaba un poco más, pero van muy bien, los felicito. 9 puntos. Bueno, muy bien. Muchas gracias, José, Melissa. Bueno, una palabrita de ellos, a por ver, favor. ¿Cómo van? ¿Cómo se sintieron? Me rompí literalmente el pantalón, sí, se rompió el pantalón, pero bueno, son cosas que pasan. ¿Cómo les fue con el baile? ¿Cómo se sintieron? Bien. La verdad que bien, muchos nervios, la verdad tenía muchos nervios. Creo que esta semanita de descanso como que nos bajó un poquito, pero ya. Ya están de vuelta. Si pasamos, le vamos a echar muchas ganas. Bueno, adelante, Melissa y José Turcio. Bueno. Esto realmente se pone cardíaco y tenemos a la última pareja, ¿verdad? Es la última de las 5 que por última vez se presentan juntas acá en el escenario, así que tenemos que ver de qué manera lo hacen. Hoy se va a definir, son 5 las que han bailado, falta la última pareja y entre esas 5 el jurado debe decidir, ya ha decidido con su voto, quién se queda y quiénes son las 4 parejas que van a la final, que ojo, van a tener un reto bastante interesante para la última presentación. Ya sabrán ustedes de qué se trata al finalizar el ritmo que suene. Mientras tanto, llamamos a este escenario a Julio y Ana. ¡Adelante! ¡Hey! ¡Hola, chicos! ¡Preciosa! ¡Qué gusto! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué guapo! ¡Felicitaciones! ¡Ay, felicitaciones. Muchas gracias! ¡Qué lindo! De verdad. Gracias por la asesoría también allá. ¡A la tarde! Está bien, la pasamos divertido. Nos ayudan todos. Bueno, ¿y ese look ustedes? ¿Su pelo es camaleónico? Los colochos, que bueno, sí, ya probamos trenzas, ya subimos el pelo, hicimos de todo. Esta vez tocaron colochos al estilo Britney Spears. ¿Qué? Es que eso es lo interesante. ¿Cómo les fue con Britney? Pues nos costó un poquito, pero por el tiempo. La verdad, sí, por el tiempo, pero sí, o
o sea, logramos hacer algo y ayer siento que nos fluyó más que otras veces. Es buena, Britney, muchachos. Logramos hacer algo quiere decir que ensayamos al cansancio. En serio, en serio. Me imagino. Y es eso, o sea, es proponernos el reto de que cada cosa que nos dicen los jueces, venir a hacerla y pues bueno, para eso estamos ahora. Y Britney Spears, me declaro ahora fan de Britney Spears. Ah, qué buena, qué buena. Quédate viendo esa cámara, Julio, porque alguien te quiere decir algo. A la cámara, vamos. Hola, Julito, aquí te estoy mandando un mensaje porque creo que era importante que te dijéramos lo mucho que te has esforzado, lo bien que lo has hecho. Realmente, para no ser un bailarín, yo estoy encantada con todo el trabajo que has hecho. Y sobre todo porque te veo aquí comprometido con lo que estás haciendo cada día. Aquí Copito, desde Argentina. Te mando este video para desearte toda la suerte del mundo, que te vaya increíble. Mira dónde llegaste. Estoy muy orgullosa de vos. Te extrañamos horrores, así que cuando termines el certamen, venite para Argentina. Así me enseñás unos pasos de salsa, porque ahora el que sabe bailarla, me parece que sos vos. Mucha suerte, Julio. Amigo Julio, te mando un abrazo enorme. Y siempre me acuerdo de aquella vez que nos enseñaste que se podía volar. ¡Te quiero! Julio, quiero decirte que me siento muy orgullosa de ti y de todo lo que has estado logrando en esta competencia. Cada semana has demostrado que puedes cumplir cada uno de los retos que te ha tocado, que realmente han sido difíciles. Y pues vamos por el primer lugar. Es lo único que te pido. Bueno, Julio, te mandamos un beso enorme acá desde Argentina. Te tenemos mucho cariño. Te deseamos lo mejor, Julio. Queremos que ganes. Sí, nos avisó Gaby que estabas en la final y nada, rompela. Y nada, rompela. Desde acá de Buenos Aires te mandamos un abrazo gigante. Todos los chicos que no están. Rompe Lulitor, tus boxers de cuero que usaste Campino, para hacer el personaje. Los tenemos acá guardados. Sí, cuando ganes el Oscar. Cuando ganes el Oscar, sí. Avisanos que para mí vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí y te vamos a escuchar tu maravilloso discurso. ¡Vamos, Julio! Todos hasta Argentina, ¿por qué, Julio? Qué sorpresa enorme. Hay dos personas sumamente importantes, dos grupos. Por un lado está el grupo de personas con las que tuve la oportunidad de decir, está bien, entrémosle al baile, y son toda la gente lindísima de Scenic que me ha acompañado en esta aventura, incluso desde un poco antes, haciendo por ahí algunos trabajitos en donde, bueno, me estrené en el baile, pero luego en Argentina, saludos al IUNA, bueno, ahora UNA, Universidad Nacional del Arte, donde pude estudiar teatro con excelentes amigos, una de las mejores etapas de mi vida, que bueno, todas las etapas son lindas, pero esa es inolvidable, y escuchar que me estén hablando, wow, solo me llevó a ese momento, así ahí que gracias, los quiero. Ahí aprendí a hacer blog, Julio. Sí, bueno, ahí. Vamos a ver por qué eligieron esta canción de esta artista, Britney Spears. Britney Spears, cantante, bailarina, actriz, compositora, modelo, diseñadora de modas y empresaria son algunos de los títulos que se ha ganado esta princesa del pop. Nacida bajo el nombre de Britney Jean Spears, ha demostrado a lo largo de los años su talento y sensualidad, los mismos que vemos reflejados en sus más grandes éxitos. Womanizer, Baby One More Time, Top Chick, Criminal y Oops I Did It Again. Hoy Julio y Ana bailan un mix de sus grandes temas en el escenario de Al Ritmo Que Suene. Última pareja, el jurado tiene en sus manos la decisión de quiénes son las cuatro que pasan a la final de Al Ritmo Que Suene. Vamos a ver qué tal lo hacen Julio y Ana con este mix de Britney Spears. Al ritmo que suene. Lo vemos.
Pareja. Muy bien. Silla por no me estén somatando las sillas así, por Chico, favor. Por favor, ahí está. Y el escenario deja tiene pauta huella de que bailaron, ¿verdad? Sí. Comenzamos con Manuel Monterroso y el voto secreto hoy. Vamos. Tengo que empezar por Anita. Se ve demasiado bien hoy. Vestuario, todo espectacular, Ana. Segundo, sí hay que decirlo. Hubo mucho desfase. Mucho desfase, pero Julio, lo que pasa es que lo mismo, si llegamos a las finales, menos es más. O sea, se quisieron ir a muy complejo para el nivel que ustedes están manejando ahorita. Y Anita, o sea, se va a notar. Entonces tienen que cuidar eso para que mejor, más sencillo, pero más preciso. Por ahí creo que deberían de ir buscando, ¿sí? Pero lo demás, muy bien. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Muy amable, Manuel. Continuamos con Majo Borrayo. A ver, ¿cuál es tu opinión y tu voto? El vestuario increíble, Anita, de verdad. De los dos, realmente me gustó mucho. Fue una coreografía compleja. Empezaron con mucha fuerza, cosa que me gustó bastante. O sea, cuando empezaron, yo dije, ellos traen un boom de 10. Con las sillas tenés que tener cuidado. Practicaron con esas, no sé si fueron con esas, con las que practicaron, tal vez no usar plegables. Sí, porque a la hora fue plegable, que te pasó eso, ¿sí? Y eso te bajó, entonces eso fue muy notorio, ¿sí? Seguí, tira la silla y seguí, no importa, ¿sí? Pero sí, bastante bonita la coordinación, muy bonita la coreografía. Para mí, un 8. Muy bien, muchas gracias, Majo. Bueno, y seguimos con los jurados. Vamos esta a mañana. Ver qué nos dice Lorena Pinot. Adelante. Hola, chicos, lindos, me encanta. Tienen razón, este vestuario está súper muy acorde con Britney Spears. Me gustó el mix. A mí personalmente me gustó muchísimo más la segunda parte. Sentí que Julio como que agarró un poco de fuerza. Aún después de que pasó lo que pasó, que hubo un momento que a todos nos da un poco de nervios cuando eso pasa, ya en otra parte de la canción lo vi con mucha fuerza. Me gustó. Mi problema con este baile el día de hoy al nivel de semifinal fue el tiempo, porque cada quien iba por un lado y pues tú eres excelente, Anita, pero a veces si los dos no están idénticos, por mucho que ella esté on the beat, si tú no estás, la haces ver como que ella también está desfasada. Así que un 7. 7 puntos de Lorena. Y mucha suerte. Terminamos con Valesca Ramírez. Bien, miren, yo sí espero siempre más de ustedes porque los dos son muy buenos. Pero, perdón, Ana, pero es que no es un concurso de doblaje, entonces no había que cantar. Cantaste mucho y yo creo que yo sé, es que Britney prende y todo, pero es un concurso de baile, entonces hay que sacarlo con el cuerpo. Y aún así era como mucha música, es que Britney es así. Y siento que todavía se quedó como un poco corto y más para hacer Ana y pues Julio, tenías que seguirla. Sí, desfasado, sí, trabajen más ustedes, se van para la final, ensayen mucho, mucho y tal vez menos es más, y es que ustedes pueden, no canten y hagan lo mejor. 7 puntos. Bueno, chicos, ¿cómo se sintieron ustedes antes de que se vayan? Que nos cuenten, aplaudan un poquito también. Es que se desinflan con los votos del jurado. Hoy llega la determinación, chicos, ¿eh? ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, la verdad, sé que tuvimos esos desfases, sí, pero al final de cuentas, por como tuvimos el tiempo que tuvimos, pues creo que bueno, hicimos lo que pudimos. Julio. Bueno, yo creo que de eso se tratan los procesos al final de cuentas, ¿no? Hay errores porque los hay siempre. Y eso es como el mayor aprendizaje que hemos tenido aquí y que hacemos y que tenemos en cada una de las cosas que hacemos y que hacemos con tanta gana, ¿no? La presentación ayer que hicimos estuvo genial, entonces ahora haber tenido esas cositas, pues sí nos podría frustrarnos un poco, pero yo creo que no, es realmente de eso se trata y que también es algo que le queremos decir a la gente del público, que hay mucha gente que sabemos que se motiva a través de lo que nosotros hacemos, porque dicen, bueno, si ellos no podían y han hecho ciertas cosas, pues nosotros también podemos, y es el mensaje. Puede pasar de todo, pero lo importante es seguir haciéndolo con muchas ganas. Bueno, gracias, chicos. ¿Quieren llevarse las sillas? Por la duda. Que no, pero las avientan. Que se queden sentados esperando llegar a la final.
Bueno, nos vamos a camerinos rapidito a ver qué está pasando ahí, porque chicos, ya esto está definido mientras los jueces deliberan. Nos vamos para allá. No muestren el desvelote que dejamos, porfa. Ahí vamos. Bueno, muchas felicidades ahí a Julio y Anita. Esa es la actitud, ¿eh? Así tiene que ser la cosa. Y bueno, otros que han tenido mucha actitud son estos bailarines expertos ya. Y Dalia cada vez se pone más guapa, cada vez más sensual, mi querida Dalia. ¿Cómo vas? Bueno, ¿cómo se sintieron entonces? La verdad que hemos pues trabajado mucho con Armando. Mira que nos hemos organizado los tiempos. Entonces, la verdad, lo disfruté. Yo creo que ya después de 7, 8 presentaciones, ya uno disfruta ese minuto de bailar. Y sabemos que hay muchas personas que nos están esperando. Porque te digo, Villanueva Completa tiene en este momento sintonizado pues Viva la Mañana. Mira, y hay alguien especial en Villanueva que te está viendo en este momento. ¿Así alguien, así algo muy, muy especial? Pues no, está en Villanueva. Está en servicio. Eso crees vos. Bueno, eso me dijo él, así que pues a mi novio le mando un gran beso. Jason, te quiero mucho y de verdad, todo lo que ves en la coreografía solo es actuación, por favor. Vaya pues, Armando, ahí está la responsabilidad. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Bien, bien, súper feliz. La verdad es que, como lo decía en el mientras bailábamos, era de que estoy satisfecho por lo que Dale ha aprendido, por cómo ha avanzado. Siempre hay momentos difíciles, pero también hay que saber cuándo dar éxitos, cuándo felicitar. Y parte de eso también lo quiero decir de que la persona que me ha apoyado en todos los programas, que hoy cantó, mi novia Leslie, ya es que es súper especial para mí y pues ahí estamos caminando juntos, entonces estoy súper alegre por compartir con ella también. Y eso fue muy buena idea, la verdad que todo el set se quedó como, ah, qué buena sorpresa, y canta muy bonito también, así que ahí vas, ¿vos le cantás a ella también alguna serenata? ¿La has llevado por lo menos o solo le bailás? Pues yo creo que el talento es el baile. Hasta ahí. Y bueno, yo no sé ustedes, pero yo a esta pareja en especial los veo más delgados también. O sea, no nos hemos visto como en una semana y hermano, estás más delgado también. El baile seguro. Sí, no, la verdad es que sí estamos trabajando porque vamos a estrenar un musical también donde aparece Leslie. Vamos a hacer Chicago en agosto. Entonces vamos a tener una temporada durante un mes. Ahí vamos a trabajar con los chicos de Sarabanda. Y pues también con lo mencionaba Julio, pues todo el equipo de Zenit que nos ha estado apoyando a todos, ¿verdad? Entonces el ejercicio nos ha ayudado muchísimo. Bien, pues Dalia próximamente en Chicago también. Bueno, y aquí tenemos a una pareja estrella. Además de ser compañera de Meli, pues yo tengo que decir, es una excelente amiga. Hemos compartido muchísimo y hay algo que caracteriza a la Meli siempre y es que trabaja muy fuerte, siempre da su mejor esfuerzo y dice, si voy a hacer algo, lo voy a hacer bien. Claro que sí, hay que esforzarse siempre en todo lo que hacemos. No importa que sea, hay que hacerlo con el corazón y fijarse en todos los detallitos que podemos. Y además José también pues le ha brindado todo su apoyo y es tanta la energía que tiene José que miren el accidente que les pasó. Yo les voy a pedir que por favor, a ver, José, ¿qué pasó ahí? Es que no es energía, es carne. Oh. Ya no da. Bueno, chicos, muchísimos éxitos, muchas felicidades porque han llegado lejos. A ambas parejas han llegado muy lejos, así que les deseamos todo lo mejor. Bueno, aparte de pues, lo que tienen en común estos chicos y todos los que están también al otro lado allá de set, es que son tayuyos. Ñecudos. Ñecudos, tayuyos y talistes. ¿Cómo esta licuadora, la trilicuadora de Black & Decker? Estamos hablando de una licuadora que reúne estas tres características, así como lo decimos nosotros aquí, los chapines, porque tiene una capacidad de jarra de 1.5 litros. Aparte de, pues tiene más potencia con un motor de 750 watts y un fusible inteligente y más garantía con 3 años sobres perfectos de fábrica. Busca entonces la nueva tricuadora de Black & Decker. Nosotros la hemos utilizado aquí en Viva la Mañana y es por eso que se la recomendamos. La puedo encontrar en distribuidores y tiendas de prestigio. ¿La van a utilizar, chicos? De repente se la pueden llevar si gana. Para los licuados. Les vamos a contar que Dalia todas las mañanas trae unos licuados verdes muy ricos, ¿verdad? Sí, así deliciosos son. Y necesito una licuadora así, taliste, si se tayuya. Porta bien, se la llevamos, a ver qué pasa. ¡Vamos con ustedes! ¡Muchas gracias! Aquí estamos, y hablando de escenario, hablando de cosas, está Alejandra Marroquín con nosotros. Hola, Ale, ¿cómo te va? ¿Venís a bailar o no? Yo no sé, ¿sí? Ya entró aquí al escenario y baila. Y trae a su pareja, además. Exacto, sí, ya trae a su pareja. Esa belleza que siempre nos acompaña. Bueno, Vistage trae tantas cosas, hace tantas buenas producciones, ¿verdad? Sí, contanos, ¿cuál es el nuevo proyecto de Vistage? Pues mira, la verdad es que ya llevamos un par de meses, un mes y medio, más o menos 2 meses trabajando en esto, el Duende Feliz, que
Gracias a Guatevisión también nos han apoyado con el tema de las audiciones. Ah, buenísimo. Así que estamos trabajando muy duro en el tema del Duende Feliz. Es un musical Broadway escrito por Harry Connick Jr. Wow. Y entonces, pues nada, estamos en eso y oficialmente... Y ya se hizo una convocatoria, ¿verdad? Se hizo una convocatoria. Que fue exitosísima. La verdad, estábamos un poquito ansiosos de qué iba a pasar con eso. Pensábamos que íbamos a tener una convocatoria de 300, 350 personas. Y hoy cerramos con 778 wow, personas. Qué estamos bueno. Así como wow. Ahí vemos toda increíble. La gente que está participando. Ale, ¿cómo nos vamos a enterar y de qué forma quiénes van a quedar y quiénes van a pasar esta superproducción de Broadway que se va a estrenar dentro de algunos meses aquí en Guatemala? Exacto, dentro de algunos meses. Parece mucho tiempo, pero falta para nosotros poquito. Acá lo estamos viendo, hay que prepararse. Claro. Pues mira, las audiciones son la próxima semana. Hoy oficialmente se cierran las inscripciones, ya ahorita justamente. Así que la otra semana empezamos con las audiciones. Son 3 o 4 días de audiciones generales. Y a partir de eso empezamos una sorpresa. ¡Ay, qué alegre! Que vamos a tener gracias a ustedes también. No, así que nos van a ver aquí prácticamente. ¡Ay, aquí los estamos! Todos los viernes. Todos los viernes vamos a estar por acá. ¡Vamos, reality! Bueno, Ale, te agradecemos muchísimo. Sos un sol, eso se viene con vale. Todo Beastage, con una claro, superproducción gracias. Para el mes de octubre, noviembre, más noviembre o menos. Y diciembre, vamos noviembre, a estar. Noviembre, diciembre. Qué noviembre, buenos meses, porque son duendes. Claro, por supuesto, pero el reality vamos a estar aquí varias semanas también. Viendo cómo esa gente, porque no es solamente baile, es actuación y es canto. Así que ya se van a enterar de más detalles. Hacemos una pausa rápido, gracias Ale por acompañarnos. Claro que sí, gracias. Y suerte a todos. Y ya volvemos. Gracias, qué linda.